Solo cree. Todo es posible. El Señor Jesucristo le bendiga, apreciados hermanos. Es un gusto para mí poder verlos, saludarlos en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a los ministros que se conectan con sus iglesias y bueno, les enviamos un saludo fraterno en el nombre del Señor. Agradecemos a nuestro pastor aquí en el Tabernáculo de Bogotá, el hermano Fabio Bernal, por la confianza que nos concede para estar aquí, para hablar la palabra del Señor al pueblo del Señor, no solo en Colombia sino en los diferentes lugares a donde este material, este servicio pueda llegar. Así que un saludo para cada uno de ustedes. Vamos a tener un momento, una palabra de oración, luego estaremos leyendo la, la escritura. No sin antes saludarles de parte de el Tabernáculo de Cúcuta, allí con su pastor, el hermano Danilson y todo el cuerpo de gobierno y la asamblea local. Envían un saludo para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, por la gracia del Señor. Dios ha tomado cuidado de cada detalle. Así que vamos a orar a Dios en esta noche. Padre eterno, buen Dios de la gloria, amado Rey, te damos gracias en esta noche, Señor, permitirnos venir para considerar tu palabra. Humildemente nos reportamos para tu servicio pidiendo tu gran presencia prometida. Sea con nosotros, Señor. Padre, hemos de leer tu palabra, hemos de tratar de estudiar un poco de ella y encontrar algo allí que nos ayude a comprender, a tener una lectura más clara del panorama profético en el cual nos corresponde vivir ahora, Señor. Tú dijiste ahí en la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Así que, Padre, mientras todo a nuestro alrededor parece penumbras, mientras los corazones de las gentes y las naciones, Señor, Tiemblan, señor, y estar en terror por las cosas que parecen sobrevenir. Ayúdanos en esta noche a estar bajo el abrigo de tus alas, bajo la protección del Altísimo y poder, señor, recibir el ungimiento apropiado. Padre, yunge nuestros ojos con colirio para que podamos ver en esta noche tu palabra y encontrar en ella, señor, la claridad, un poco de vista más allá en medio de todas las cosas, señor. Porque no andamos errantes, señor, no andamos como a tientas, sino que no andamos, como dijo Pablo, como quien golpea al aire, sino que podemos, por causa de tu gran misericordia, de enviar un mensaje a través de un profeta poderoso para este día final, podemos, Señor, estudiar, considerar, hacer una lectura, tener un noticiero exacto de la realidad de la palabra y ubicarnos nosotros en el tiempo y en la profecía. Así que, Padre, nos reportamos para tu servicio, recordando las necesidades de tu pueblo. Padre, el enfermo, el debilitado, el cansado, toma el cuidado de todos. Oh Señor, es nuestro ruego. Mientras, Padre amado, que tu palabra es predicada y enseñada y trazada, que ella corra y sea glorificada. El enfermo sea sanado, Señor. El debilitado sea fortalecido. Y si hay alguien que aún no ha venido a tus pies, Padre, tú abra su entendimiento y al verse en el cuadro de tu palabra, pueda venir a tus pies y entregar su vida a Jesucristo mientras hay ocasión. Así que Padre, gracias por todo. Bendice cada iglesia, cada siervo tuyo. Bendice cada uno de los ministros, Señor, alrededor de nuestra nación y de la tierra. Es nuestro ruego, Padre eterno, porque pedimos esto en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, mis hermanos, vamos a, a ir a una escritura que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, para platicar de algo que bueno. Si pudiéramos llamarlo de alguna manera, le daríamos por título Rusia en la profecía, verdad? Un, un título, pues, que sea suficientemente corto, fácil de comprender y mayormente que nos permita ubicarnos desde ya en lo que vamos a estar platicando en esta noche. Así que con la ayuda del Señor, primeramente, con sus oraciones y su paciencia también, trataremos de tener un mensaje en esta noche de carácter profético por causa de que Dios nos envió un mensaje profético y en eso nosotros podemos confiar realmente. Así que vamos a tratar de estudiar un poco la escritura y revisar algo que nos ayude a ubicarnos en este tiempo en el que vivimos, que nos ayude a comprender dónde estamos parados, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar o cuándo va a pasar, de qué manera deben desarrollarse los eventos para que así... No andemos a tientas. Libro de Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer del verso 14 al verso 20. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda. Diciendo: Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Bien, tome su lugar, por favor. Una escritura bien especial. Bueno, aquí cuando dice la palabra ciega con S, está hablando de cegar, de cosecha. Ciega con C, pues bueno, es de ceguera, ¿no? Bien, hermanos, vamos a, a mirar, ya que, bueno, pues qué cosa más actual pudiéramos hablar hoy de la profecía y hacer una lectura, cuando los diarios, las noticias, la calle, ¿verdad? Cualquier conversación, vemos que todo se mueve alrededor. De lo que está ocurriendo allí en, en Rusia, Crimea, Ucrania, la tensión que hay en Europa, ¿verdad? Este, eh, al parecer, ataque allí a esa base nuclear. Entonces, eh, podemos nosotros percibir la turbación, podemos darnos cuenta del temor, de la horrenda expectativa que la gente tiene por las cosas que pueden sobrevenir en cualquier momento sobre la Tierra. Y aquí estamos nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el creyente del mensaje? Vea, cualquier persona está en terror. ¿Será que se va a desatar una guerra nuclear? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿En qué momento este señor Putin oprime el botón Putin, o siéndolo a honor a su apellido, oprime allí, ¿verdad? O hunde aquel botón y se desata la guerra. Y últimamente hemos estado escuchando en las noticias. ¿Verdad? ¿Cómo es que la gente está en expectativa de cuando este hombre oprima el botón del maletín nuclear? Vea qué cosa tremenda. Y eso no es nuevo. Para un creyente del mensaje, ya hubo un profeta que nos habló de estas cosas. Ahora el asunto no es la noticia. La información está bien, la información es necesaria. La información es importante, las noticias nos ayudan a, a comprender un poco como señales de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero ahora necesitamos bajar todas esas señales y aterrizarlas en la profecía y colocar los eventos que están ocurriendo en la línea del tiempo profético para saber exactamente en qué hora estamos para saber exactamente qué posición debemos tener y tratar de hacer una lectura correcta del panorama profético, de los eventos presentes, para poder comprender qué paso sigue. De eso se trata, ¿no? ¿Qué paso sigue? Porque nosotros no somos espectadores, nosotros somos participantes activos, actores de toda esta situación. Ahora... Aunque todo el mundo está en terror y la guerra nuclear y a qué horas, porque el presidente de Rusia dijo que si le seguían colocando sanciones, entonces él desataba una guerra nuclear. Entonces todo el mundo está en terror. Pero nosotros los creyentes del mensaje no podemos ignorar lo que un profeta ya nos enseñó. Lo que un profeta ya nos dijo sobre el desarrollo de los eventos finales. Hoy nosotros sabemos que Rusia... Ahora, fíjese una cosa, debe ser claro: Rusia no puede soltar una guerra nuclear, Rusia no puede soltar una bomba atómica mientras la novia no se haya ido de esta tierra. Mientras la novia esté en la tierra, Rusia se puede poner de todos los colores que quiera, pero no va a pasar nada de esa manera. Ahora, esto no es para que entonces nos relajemos, ah, bueno, hermano, gracias. Entonces, como todavía estamos acá, entonces, ah, no, no va a pasar nada y lo vamos a ignorar, no. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor es como todas las piezas del rompecabezas, todos los elementos que van a entrar en acción en el cumplimiento o en el desarrollo de la profecía para los tiempos finales, están tomando su lugar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer no es ignorar, sino hacer una lectura correcta, no entrar en pánico, oh, ¿ah, ahora qué va a pasar, oh, el, la, ahora sí se vino la bomba, no. Pero tampoco vamos a decir, "Ah, eso fue demasiado lejos." No, tenemos que hacer la lectura correcta. Y si hacemos la lectura correcta, entonces nosotros nos vamos a ubicar en el tiempo que estamos en la línea de la profecía y el paso que viene aquí adelante. Entonces nosotros no estamos esperando una bomba atómica. Sabemos que va a venir, pero también debemos recordar y saber cuándo es que va a venir, porque el mensaje del profeta nos digo dónde y cuándo, en qué tiempo viene. Ahora tampoco estamos esperando que el cielo se abra, todas las denominaciones pudieran estar predicando una en esta noche acerca de la venida del Señor, y que ya entonces el cielo se va a abrir en dos y la escalera y los ángeles con trompetas vienen, y entonces nosotros allí en expectativa de que eso pase o que los aviones van a ir volando y se van a estrellar, o los trenes van a ir andando y se van a descarrilar porque el conductor se fue y la ropa quedó allí en el suelo. No, el rapto para usted y para mí no es un evento, primero que todo es una revelación. Segundo, la venida del Señor tiene un orden, tiene un proceso. Entonces nosotros no estamos esperando ángeles con trompetas que vengan en una escalera. No tenemos una idea denominacional de lo que es el arrebatamiento. Nosotros hoy podemos comprender y saber que primera tesalonicenses 4 nos dice que la venida del Señor tiene tres pasos. Hay un orden de su venida que estamos en la aclamación, que una vez termine la aclamación y todo esto que vemos a nuestro alrededor nos está indicando que estamos demasiado cerca, apenas termina la aclamación, viene la voz de Arcángel que empieza o tiene que ver entre tantos eventos con la resurrección de los muertos en Cristo. Los santos se van a levantar de entre los muertos, los santos de las edades, cada uno en su debido orden y todo lo que la escritura nos enseña allí. Entonces nosotros no estábamos esperando la bomba. Nosotros estamos esperando la resurrección de los santos. Ahora, después de la resurrección, la trompeta de Dios, transformación de cuerpo, reunión de la novia universal para encontrarnos y recibir al Señor en el aire o encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, hoy, cuando nosotros vemos a Rusia, el rey del norte, dice allá la escritura en el libro de Daniel 11, dice la escritura allá en el libro de Ezequiel 38 y en otras más escrituras, el rey del norte. El comandante de los ejércitos o de los reyes del Oriente, como dice el libro de, de Apocalipsis, yo por aquí lo marqué, Apocalipsis 16, los reyes del Oriente. ¿Por qué de los reyes del Oriente? Fíjese usted, vamos a, a ubicar las noticias. Usted cuando mira las noticias ve que está Rusia con sus aliados. Esos aliados que tiene Rusia, China, una de las dos Coreas, que se me olvida cuál de las dos es. Irán, Turquía, Siria, ¿verdad? Pudiéramos incluir, bueno, Venezuela, vamos a meterla, uno no sabe, ¿verdad? Pudiera estar allí, bueno, vaya uno a saber de aquí a 15 días tras las elecciones y si nosotros no también entramos ahí, uno no sabe qué pueda pasar. Ese, esos aliados rusos, eso es conocido como el bloque oriental. Y ahí están los reyes del oriente de Apocalipsis 16. Hablamos la escritura y la leemos de una vez ahí, Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Bueno, usted sabe, el Éufrates está hablando de Babilonia, ¿verdad? Y el agua de éste se secó las gentes para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Eso es bajo la sexta copa. Eso tiene que ver de la mano con la sexta trompeta. Eso ocurrirá bajo el ministerio o en el tiempo de los dos testigos y todo aquello. Ya vamos a mirar algo allí, tal vez a leer al hermano Brannan. Pero ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros vemos a Rusia, Rusia es parte del bloque oriental y son los reyes del oriente que dice Apocalipsis 16. Hay otro bloque occidental que son los países de Occidente, Estados Unidos, Inglaterra, ¿verdad? O todo el Reino Unido, Francia, todas las naciones de la OTAN, allí que están involucradas con todo esto, entonces son el bloque occidental, porque son las naciones de Occidente. ¿verdad? Están en el occidente de Europa y bueno están en el hemisferio occidental Entonces ahí cuando nosotros entramos, todos nosotros verdad eh, Los que digan que apoyan allí a Estados Unidos y están en contra de Rusia Y todo lo que está pasando allá, entonces están formando el bloque occidental Entonces ahí encontramos nosotros en la escritura El rey del norte, los reyes del oriente El gran oso que el profeta fue llamado en su atención a poder considerar al oso verdad al rey del norte. Estamos viendo cómo ese gran oso, ese del rey del norte, está mostrando sus garras hoy. Mire, Rusia fue una potencia tremenda. Luego vino la unión, o siendo la unión de repúblicas socialistas soviéticas, por allí cuando el muro de Bernil cayó y, y la cortina de hierro cayó y todas estas cosas, parece que Rusia salió del panorama y como que la profecía de la Biblia, Rusia no tenía nada que ver allí. Pero Dios ha permitido que ese oso resurja, que ese rey del norte resurja. Que ese rey del norte tenga un líder bien tremendo, bien militar, bien un personaje preciso, hecho a la medida para lo que se requiere. Y Rusia ha resurgido. Y hoy día lo que Rusia está haciendo es que hace años, yo no recuerdo ahora cuántas décadas hacía que Rusia no mostraba su poder militar, que Rusia no rugía, que ese oso no sacaba sus garras y se paraba y entonces abría allí su gran hocico y vociferaba terriblemente. Hacía décadas que Rusia estaba quieto, solo hay uno que otro movimiento respaldando a los demás, pero ahora se ha parado solo. Y está retando al mundo entero. ¿Qué es eso? Rusia está mostrando su poder intimidador. Rusia está mostrando que de acuerdo a la profecía, Rusia ya está lista, lista o listo para lo que tiene que hacer. Que se ha preparado que lleva cinco años de delantera, si tomamos el extracto literal a lo que el profeta nos dice, cinco años de, de, de delantera científica y el y, y, y uh, crecimiento y desarrollo militar y, y nuclear y científico a lo que puede llevar cualquier nación del mundo, cualquier nación de ese bloque occidental. Ahora viene a nuestra memoria y en estos días eh, llueve por las redes sociales y, y los comentarios de los creyentes del mensaje y todo, ¿verdad? Sobre los extractos donde el ángel del Señor le repetía insistentemente al hermano Branham, vigila a Rusia, vigila a Rusia, vigila a Rusia. También el extracto donde el profeta dice que el 1% de Rusia es comunista. ¿Cómo el 99% que no es comunista puede ser gobernado por el 1% que es comunista? Y el profeta dice, eso prueba que es un espíritu. Entonces el comunismo es un espíritu, por eso un creyente no es comunista, porque él no tiene un espíritu diferente al Espíritu Santo, un cristiano de verdad. Entonces, como el profeta también dice que el comunismo es una arma en las manos de Dios para juzgar a la ramera y vengar la sangre de los santos. Todos esos son extractos del mensaje. No los voy a citar acá, solo voy a recordar parte de la información para lo que vamos a llegar. Como el hermano brana nos enseña cómo el fascismo, el nazismo y el comunismo eh, desaparecerían, pero esos serían absorbidos por uno que sería el comunismo, y luego el comunismo mismo sería absorbida por el, el catolicismo. ¿Cómo es que eh, esos eh, fascismo y nazismo desaparecieron, y hoy día esos dos están Dentro del comunismo, bueno, hoy día socialismo del siglo XX, movimientos progresistas y todo, puede cambiarle el nombre que quiera, pero la mona, aunque se vista desea, mona se queda. Sabemos también que el profeta nos enseña en varios mensajes, uno de ellos, si no me falla la memoria ahora, condenación por representación, cómo es que Rusia tiene una bomba lista para Estados Unidos y otra bomba lista para Roma. Y entonces nosotros hoy vemos ese, ese asunto allá tan terrible y decimos ya, en cualquier momento, mmm, no, la realidad es que no, todavía no. Ahora, todo eso nos muestra que ellos están en su posición. Rusia está haciendo su trabajo, los reyes del Oriente están haciendo su trabajo y los reyes del Occidente están haciendo su trabajo. El Papa de Roma tiene que entrar en escena, tiene que entrar en escena. La escritura nos enseña, vamos a mirar allí, libro de Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17, verso 12. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes. Ve, esos diez reyes son los reyes del oriente, que vienen con el rey del norte, que es Rusia, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntos. Con la bestia, oído, el hermano Brana dice: fíjese, no, no son gobernantes, dice, recibirán autoridad como reyes, terminarán siendo dictadores. Y usted mira la mayoría de esas naciones, usted mira a aquel coreano, ¿verdad? El, el jovencito, el hijo de, de su papá, valga el chiste no es un chiste, pero es la verdad, como es que aquel gordito, ¿verdad? Ese hombre está allí gobernando como un dictador, allá no hay elecciones en su nación. Todas estas naciones, bueno, este hombre Vladimir Putin lleva eh, más de 20 años allí al poder solo intercambiándose con otro. Entonces son naciones que mantienen una dictadura, que son recibidos y reciben autoridad como reyes. Y aquí dice que por una hora, oígame bien, va a ser por breve tiempo, en algún momento de la línea de la profecía, de los eventos o del desarrollo de los eventos proféticos finales, en algún momento esos reyes van a recibir autoridad. Rusia y su bloque oriental van a recibir autoridad? Sí, pero mire que la escritura dice, juntamente con la bestia, el hermano Brannan, a la luz del mensaje, vuelvo y digo, no puedo citar aquí todo, pero ustedes conocen el mensaje, el hermano Brannan dice que aún los comunistas van a entregar, van a rendirse, van a aceptar tener una cabeza. Y solo hay un personaje que puede reunir todo en su mano y es el Papa de Roma. Todo esto Rusia mostrando, intimidando, haciendo todo, amenazando al mundo entero. Solo hay un personaje que o ya está trabajando debajo o está trabajando en algo, va a trabajar en algún momento muy cercano, muy por encima, y es la boca que abraba grandes cosas de Apocalipsis capítulo 13. El Papa de Roma es el único líder universal o mundial que puede reunirlos a todos. Y la Biblia dice que esos diez reyes del bloque oriental, los reyes del Oriente, que vienen con el rey del norte que es Rusia, recibirá autoridad por una hora. Va a ser algo rápido, como reyes, juntamente con la bestia. Entonces, aún el comunismo tiene que unirse a Roma. Usted sabe, el mensaje nos enseña cómo es que la iglesia romana va a hacer un pacto con los judíos, cómo es que la iglesia romana va a hacer un pacto con Estados Unidos, por dinero ambos pactos, y va a hacer también aquí, va a tomar de alguna manera un acuerdo. Con los diez reyes allá del Oriente. Entonces el Papa de Roma va a reunir comunistas, el Papa de Roma va a reunir judíos y el Papa de Roma va a reunir a Estados Unidos. Eso en el campo en el campo político, social, económico. Pero en el campo religioso él también va a reunir. Usted sabe los de Occidente tienen sus religiones. ¿Verdad? Un los católicos ortodoxos allá rusos y griegos, cómo va a reunir la religión judía y allá con Estados Unidos se está hablando de que va a reunir toda la imagen de la bestia, todo el sistema eh, cristiano, protestante. Entonces con los reyes del Oriente reúne los hindús, reúne los árabes, reúne toda esa gente allá, los reúne y los trae acá. Con Estados Unidos reúne todos los cristianos y sus corrientes y verdad, y solo le quedan los judíos. Y entonces hace un pacto político, económico, social con esos tres sectores. Pero también al reunir esos tres sectores tiene que tener el otro cuernito, porque recuerde que esa bestia tenía dos cuernos, creo que es Daniel 8, Apocalipsis 13, como tenía dos cuernos. Y el profeta nos dice que esos dos cuernos son poder, poder político y poder eclesiástico. Entonces el Papa de Roma va a llegar a tener todo esto en algún momento. Mire, yo le voy a decir, y perdóneme que, que tome este atrevimiento, pero no va a caer ninguna bomba. Yo no estoy diciendo que la guerra vaya a parar. Tal vez la guerra no pare hasta cierto momento. Tal vez esto llegue hasta el final de los tres años y medio de la tribulación. Lo único que yo sé es que en algún momento el Papa de Roma mete la mano y algo tiene que ocurrir. Pero la escritura es clara en eso. Y mira lo que dice el verso 13. 17:13 de Apocalipsis. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Se fija usted? Se van a hacer una sociedad con la bestia. Ahí están los judíos callados, verdad? Aunque el presidente de Ucrania tiene ascendencia judía, todo ese tema no han metido mucho su mano. Pero ya Israel debe estar considerando y diciendo: bueno, estos rusos están bajando mucho, ya tienen ahí a Turquía a un ladito, van a tener a Siria, la tienen ya de su lado y ya tomaron a Ucrania. bueno, esto se está poniendo caliente. Todo geográficamente, la geopolítica, como dicen las noticias, están tomando su lugar. La crisis económica, mire usted ese tema del petróleo: ¿cómo hace que el dólar se baje? Porque el dólar tendrá que llegar a un punto de quiebra total para hacer el pacto con Roma. Cada piecita está funcionando. Ahora mire usted allí en Apocalipsis 17, el verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo, ¿se fija? Y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ahí nosotros vemos en la escritura cómo es que eso tiene que suceder. ¿Cómo es que ellos se van a aliar? ¿Cómo es que van a caminar juntos? ¿Cómo es que se van a poner de acuerdo? ¿Cómo es que van a entregar su autoridad? Así que todavía no hay bomba. Pero en algún momento, a la luz del mensaje, ese trato se va a romper. Y cuando ese trato se rompa, entonces Rusia acaba con Roma, acaba con Estados Unidos. Bueno, acaba casi que con el mundo entero en aquella batalla. Mira el verso 16 ahí mismo. Y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Vea, hicieron acuerdo en el verso 12 y 13. Ahora en el verso 17 dice que había un propósito, pero en el verso 16 dice que aborrecerán a la ramera. Y la dejarán desolada, o sea, la barren. Y desnuda, o sea, muestran toda su vergüenza, la descubren por completo a la luz del mundo. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En ese momento viene la bomba. O las bombas. Mira el capítulo 18, el verso 8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego. ¿Quién? La ramera. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahí será el juicio de la ramera. Entonces Rusia ya está amenazando. Y está mostrando todo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene su brazo armado para juzgar a la ramera por matar a los santos durante las edades y todas las desgracias que ha hecho y toda la idolatría. Ya tiene el personaje preparadito. Rusia está en fila, la profecía ya está. Esto es un entrenamiento. Es el capítulo 18, mire el verso 9. Al final del verso 9. Cuando vean el humo de su incendio, habla el lamento que la gente tendrá, dice cuando vean el humo de su incendio y mira el verso 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que venían en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio, verdad, allí como ese gran hongo que se forma cuando la bomba explota o hace contacto con la tierra, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Entonces, mis amados hermanos, la profecía está ahí a la puerta. Estamos prestos a todo este asunto. Pero recuerden, el hermano Brana nos enseña que el Señor viene tres veces. La primera vez a redimir a su iglesia, la segunda vez por su iglesia, este es el proceso del rapto en el que estamos, y la tercera vez con su iglesia. Fíjese usted, después de que él viene la segunda vez, hay un lapso de tiempo de tres años y medio hasta que él viene la tercera vez para el milenio. En el momento que el Señor viene después de los tres años y medio para establecerse en la tierra el reino milenial, ahí tiene lugar la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón es la escena que le dimos al empezar esta, este culto. Es Apocalipsis capítulo 14 y ahí hay una voz aguda, Jeja, qué cosa, no! No en balde la voz es el símbolo allá del comunismo y toda esa, esa cosa que funciona allá. Hay un tiempo de cegar de cegar para vida como de cegar para muerte, de recoger, de cosechar. Entonces había un tiempo y habrá una gran matanza en esa batalla, fíjese el verso 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces Rusia está preparada para extinguir. Rusia en la profecía está lista. Rusia está en el lugar que el Señor la necesita. Estados Unidos está en el lugar que el Señor lo necesita. Un presidente católico, una mujer ahí de vicepresidente en una crisis económica asociándose con Roma. Ellos están en el lugar. Probablemente Israel ya está en su lugar. Bueno, está en su tierra y ya están pidiendo por el Mesías. Israel está en su lugar clamando por para que aparezca el Mesías, ¿y sabe usted que la séptima trompeta Moisés y Elías presentarán aquello al pueblo? Entonces hay un clamor allí y el otro personaje, el otro elemento, el Papa de Roma, muy callado. Este papa empezó haciendo mucha bulla y todo y ahora está enfermo y ahora como que ha bajado el nivel. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero probablemente está quietico porque también está en posición. Entonces Rusia en su lugar, Israel en su lugar, Estados Unidos en su lugar, todos en su lugar, Roma en su lugar, pregunta. Y la novia, y usted y yo, ¿qué parte de la línea profética estamos? ¿Dónde deberíamos estar y dónde vamos? Entonces Rusia. Tiene que borrar todas estas cosas del mapa. El Papa va a hacer un trato con ellos. Fíjese usted, Daniel 8:25. Dice la escritura, con su sagacidad hará pro prosperar el engaño en su mano. Recuerde, hay un acuerdo a eh, Rusia y las naciones orientales, bueno, el bloque oriental. Allí a Estados Unidos, a los judíos, hermano. El profeta dice que va a engañar a los judíos. ¿Sabe lo que es engañar a un judío? Digo, el profeta: usted nunca vería hacer negocio con los judíos. Dice: Lo dejan hasta sin camisa. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, hermano. Solo, solo piense usted una cosa. No, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero, pero qué tal. Todo esto ya aparezca al borde de la guerra nuclear y aparezca el Papa de Roma y hable con Putin y le quite allá y le, baje, y le baje lo que el hombre tiene, ¿verdad? Y lo aquiete un poquito y siente al judío y siente al otro hermano. ¿Quién como la bestia? ¿Quién como ella? El único que pudo parar a ese Putin de su, de su apellido rabioso. Bueno, que tal no pase, no hay problema. Pero todavía no puede haber guerra nuclear. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. ¿Ves? Sin aviso. ¡pum! Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Eh? ¿Cuándo se ocurre eso? Allá en la batalla de Armagedón. La gente y el mundo está preocupado por la Tercera Guerra Mundial. Pero Tercera Guerra Mundial no va a haber todavía. La Tercera Guerra Mundial ocurre bajo el tiempo de la batalla de Armagedón. Yo voy a decirlo a mi manera, así es como yo eh, lo entiendo aquí y lo trato de explicarlo así para hacerme entender, no poniéndole el punto final. Pero hasta donde yo puedo ver, a esa batalla de Armagedón tiene dos partes. Una parte es al final de los tres años y medio, cuando el Señor viene y pelea y destruye aquello para establecer su reino milenial en una batalla, según Apocalipsis 19, según Apocalipsis 14. ¿Verdad? Es el Señor mismo peleando, voy a, voy a leerlo aquí del hermano Brannan, es el Señor mismo peleando, eso es una parte de la batalla de Armagedón. Pero hay otra parte de la batalla de Armagedón donde eh, es la Tercera Guerra Mundial. A ver, la parte final del Armagedón es el Señor peleando contra las naciones que quedaron sobre la tierra después de la Tercera Guerra Mundial. ¿Quiénes serán esas naciones? Rusia y sus Reyes del Oriente. ¿Y de qué sobrevivieron ellos? De la Tercera Guerra Mundial. ¿Quiénes eran los de la Tercera Guerra Mundial? El bloque oriental de Rusia contra el bloque occidental de Estados Unidos y los, y los aliados. Rusia tiene sus aliados. Vamos a revisar una escritura, por eso estoy corriendo. Y Estados Unidos tiene sus aliados. Y la Biblia nos dice quiénes son los aliados de los unos y de los otros. Cuando miramos Daniel. Uh, bueno, voy a leer. Dije que iba a leer la escritura. Voy a leer aquí. Perdón, Alemán, Ubrana. A ver, dice el profeta de la siguiente manera: dice así, las 70 semanas de Daniel. Bien, aquí habla el profeta, dice: y luego fíjese todas estas cosas cumpliéndose, como el derramamiento del contenido de las copas, los ayes. Los tres espíritus inmundos como ranas, fíjense en estas cosas, cómo se ensamblan esas plagas y exactamente cuando ellas son vertidas. Cada vez que un sello es abierto, una plaga es vertida y una destrucción viene. Y fíjese lo que está sucediendo ahorita en el fin. Fíjese lo que está sucediendo ahorita en el fin. Ya hay plagas, ya hay amenaza de guerra, todo ese tema, ¿verdad? Ahora, fíjese en estos tres profetas. Bueno, quiero decir, estos dos profetas cuando se levantan y en la mitad de la semana son cortados y entonces principia la batalla de Armagedón. Fíjese ahí. Entonces Dios mismo empieza a hablar. Él se levanta y empieza a pelear. Esos profetas acuden a la tierra, predican el nombre de Jesucristo, bautizan de la misma manera, hacen la misma cosa que los primeros padres pentecostales hicieron y muchos lo siguen. Pero aquellos quienes están confederados, esa organización se moviliza. Pero ni aún el poder de esos dos profetas la destruye. Y finalmente dicen armemos una organización, y eso introduce que la abominación, el romanismo para diseminar toda la cosa que hace desolación, la abominación que hace la desolación lo controla todo, la inmundicia. le, mano Branán, que está diciendo cómo cada pieza va a estar en su lugar. Dice: se tendrán que levantar los dos testigos, pero ni siquiera los dos testigos con todo su poder van a poder contra la bestia, no van a poder. No van a poder, dice el profeta. Y después que los dos testigos salen de la escena, a la mitad de ese tiempo, probablemente ese tiempo de la tribulación, entonces viene la batalla de Armagedón. Para que la batalla de Armagedón pueda suceder. Es decir, el Señor venga para establecer el milenio, el Señor venga a destruir a Rusia y su bloque oriental y los reyes del oriente, para que ese de rey del norte salga de la escena en la batalla Armagedón. Primero tuvieron que haber estado los dos profetas en la tierra y todavía no están. Y eso sucederá y entonces vendrá la tercera guerra mundial y todavía los dos profetas no aparecen. Entonces, no, no lo podemos asustarnos en demasía. Empezar a correr y entrar en pánico, no, tenemos que estar preparados para lo que viene. Pero no podemos estar aquí, sí, ya la tercera guerra mundial, no, nosotros sabemos mejor que eso. O Entonces sea, el profeta dice que Dios mismo empezará a hablar todo aquello. A ver, yo quiero leer aquí, téngame un momentico más de paciencia. Quiero leerlo acá. Dice. Bien, dice. Y entonces, esto es el mensaje, preguntas y respuestas sobre Génesis, verso 223, del 29 de julio del 53, dice. Y entonces, él, hablando del Señor, regresará a los judíos otra vez. Y es allí cuando la batalla de Armagedón se lleva a cabo. Él llamó de entre los gentiles para tomar un pueblo para su nombre a su novia. Fíjese, sí, Señor, los 144 mil judíos redimidos que todavía tienen que ser llamados. Y cuando la iglesia sea levantada, uno, Moisés y Elías aparecen en la escena, dos, Apocalipsis 11, y les predican el evangelio de Cristo. Para entonces ya el Espíritu Santo ha tomado entre los gentiles un pueblo. El pueblo, perdón, el rapto de la iglesia sucede. Los judíos que se queden aquí cuando esto suceda se les predicará por tres años y medio, porque el ángel le dijo a Daniel que todavía estaban determinadas setenta semanas para su pueblo, etcétera. Adelanto, y cuando el rapto, cuando él rapta a su iglesia gentil y la lleva a su lugar, los judíos quedan tres años y medio para que se les predique a Jesucristo. Fíjese, el profeta dice que después de la muerte de los dos testigos los cuales vienen después del rapto. Entonces en ese momento sucede la batalla de Armagedón. ¿Dónde va a suceder la batalla de Armagedón? Allá en Ucrania, no. En Europa, no. Mensaje principio y fin de la dispensación gentil. Ahora a Daniel se le fue dada esta seguridad. A la final de la dispensación gentil. Lea usted, cuando se vaya a casa, mañana el capítulo 11, usted verá cómo el rey del norte viene descendiendo, el cual no es otro que Rusia, viniendo en ofensiva como un torbellino, y se peleará la gran batalla de Armagedón allí mismo, cerca de las puertas de Jerusalén. Oh, yo amo eso, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, mis amados hermanos, la batalla de Armagedón se librará a las puertas de Jerusalén. En el momento o después de que los dos testigos, Moisés y Elías, mueren. Después de que los dos testigos mueren, según Apocalipsis 11, duran tres días sus cuerpos expuestos en las plazas y después de tres días resucitan y hacen rapto. Y se van los dos testigos del rapto y eso será el... El tercer rapto del Nuevo Testamento, el tercer rapto grupal del Nuevo Testamento, y será el sexto rapto general a lo largo de la historia. Tres raptos en el Antiguo Testamento individuales: Enoch, Elías y Jesús, tres raptos grupales del Nuevo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, perdón, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento y los dos testigos, y probablemente con los 144 mil, y después de eso, la batalla de Armagedón. El profeta nos dijo que leyéramos una escritura, Daniel 11.40. Vamos a leerla. Daniel 11.40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte, el profeta dice no será otro que Rusia, se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará y entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán mas estas escaparán de su mano bien el hermano Branas dice que esa escena de la escritura no es otra cosa que Rusia entrando para la batalla de Armagedón Apocalipsis 14 Apocalipsis 19 el tiempo de la séptima trompeta de Apocalipsis 11 el tiempo de el final de la séptima copa Allí se juntará todo. Allí terminará o vendrá la culminación total de todo lo que el Señor había dicho, la batalla de Armagedón. Esa batalla de Armagedón entonces será la batalla en que el Señor mismo regresará a la tierra de acuerdo a Apocalipsis 19 para pelear por el pueblo de Israel a las puertas de Jerusalén contra Rusia y todos sus aliados, que son los reyes del oriente, encabezados por el Rey del Norte, que es Rusia. Fíjese, ese es el evento. Pero antes de que eso suceda, Rusia tuvo que haber estado batallando en la tercera guerra mundial. ¿Cuál es la tercera guerra mundial? El tercer ay. ¿Y dónde encuentra usted el tercer ay? El profeta lo dijo del tercer ay: dijo que los dos primeros ay eran la primera y la segunda guerra mundial. El tercer ay lo encuentra en Apocalipsis 11:14. Y cuando usted encuentra el tercer ay en Apocalipsis 11:14, usted lee el verso 13. Y el verso 13 habla de la sexta copa, de la sexta trompeta bajo el sexto sello. Y dice al verso 14, y el segundo ahí pasó, he aquí el tercero ahí viene pronto. Esa sexta trompeta, esa sexta copa, copa es para el mundo, trompeta para Israel, bueno, etc. Eso ocurre y está ligado con el pueblo de Israel. Eso viene desde la Segunda Guerra Mundial. Y viene ligado, por eso la primera guerra mundial estuvo ligada con Israel, la segunda guerra mundial está ligada con Israel y la tercera guerra mundial estará ligada con Israel. Y participarán los mismos personajes, Roma, Rusia y Estados Unidos. De una u otra manera, en cada una de esas guerras participaron y van a estar allá. Y Alemania y Francia y el Reino Unido los mismos, porque son el bloque occidental, solo que ahora se van a confrontar. Pero tiene que venir el tercer ahí. Y el tercer ahí será una confrontación militar. Donde aplica lo que citamos de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. En esa tercera guerra mundial habla dos bloques: bloque oriental contra bloque occidental. Y el bloque oriental, encabezado por el rey del norte, enviará una bomba atómica para Vaticano y una bomba atómica para los Estados Unidos de América. Y hermano, ¿y cuál será la primera bomba que manden? Yo creo que mandarán primero. Ya les leo la escritura. Dice el hermano Brannan: Oh. Yo pienso que es exactamente así como es. El ángel de destrucción está deteniendo la mano de Rusia. Fíjese usted. Putin no lo sabe. Biden no lo sabe. La OTAN junta en su gran desesperación y reuniones de última hora no saben que hay un ángel deteniéndole la mano a Rusia. Pero usted, que no sabe ruso, yo que no sé inglés ni ruso ni nada de eso, hermano, sabemos que hay un ángel. ¿Lo vemos? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo que usted ya vio el ángel? Yo lo veo. ¿Dónde lo ve? En la palabra. No necesito otra visión diferente que la visión escritural. Yo pienso que así es exactamente como es. El ángel de destrucción está deteniendo la mano de Rusia con las bombas atómicas hasta que la iglesia se junte. Ah, ojo, oído. Todo esto está provocando que la iglesia se junte. Cuando la iglesia se junte, el ángel deja de quitarle de detenerle de, de la mano a Rusia. Más bien, posible hubiéramos podido titular el tema de hoy. El ángel que detiene la mano de Rusia, vea qué cosa, muy más impactante. O que detiene a Rusia para la guerra mundial. O habrá guerra nuclear, todos esos títulos impactantes. Pero bueno, yo batallo para eso. De profeta, hasta que la iglesia se junte y sea un gran cuerpo de Cristo. Qué cosa bonita. Tenemos que llegar a ser un cuerpo, no el grupo de los unos ni de los otros ni de los aquellos, no del regreso, del no regreso, de los truenos o de las cintas, ¡no! No es el grupo de los unos de los otros, es el cuerpo de Cristo. Miembros cada uno en particular, conforme la medida de revelación que le fue dada a cada uno así de lo a otros. Y sean un gran cuerpo de Cristo, no puedo hacer nada, oh, hasta que vengas aquí. Oh, si esa no es una bendita seguridad, dice el hermano Branham. Entonces, hermano, ahí encontramos la escritura, ahí tenemos las escenas, ahí tenemos la razón. El profeta nos dijo por qué Rusia va a querer ir a Israel, mensaje principio y fin de la dispensación gentil. Vengan, mensaje preguntas y respuestas del 3 de enero del 54, el profeta dice por el uranio del mar muerto hermano, conocemos todo. Caracol, TNT, NTN, CNN, la, C, la CBC, bueno, todo ese tipo de cadenas. Hermano, es mi visión, ¿qué pasará? Y usted y yo aquí conectados en un culto en la comodidad de su iglesia o de su casa, sentaditos con una Biblia abierta, creyéndole a un profeta, podemos saber cada detalle de estas cosas. Voy a leer una última escritura, pero bueno, va a ser la más larga. Segundo de Reyes, capítulo 9. Hermano, usted dijo que iba a decir cuál bomba caía primero. Bueno, vamos a aquí a. Me voy a, a arriesgar. Pero vamos a ir despacito. Probablemente no sean solo dos bombas. Fíjese usted. Esto será una guerra nuclear. Eso es otra cosa de otro nivel. Probablemente los primeros que, que mueran. Sean uh, la primera bomba que caiga sea sobre Estados Unidos y sus aliados. Y la siguiente o las otras más adelante sean las de Roma. Mire aquí, segunda de Reyes 9. Yo quisiera irme despacio en esta escritura. Creo que no voy a leer más extractos acá. Solo permítame, yo miro aquí. Dame 15 segundos. Muy bien. Entonces. Armagedón, el Señor viene y pelea contra el rey del norte, aliado con los reyes del oriente, a las puertas de Jerusalén, que quieren tomar control del uranio del Mar Muerto. La batalla de Armagedón, el Señor mismo viene y pelea por su pueblo. Antes de eso, una tercera guerra mundial. El bloque occidental, comandado por Estados Unidos y todos sus aliados contra el bloque oriental comandado por Rusia el rey del norte y todos los reyes del oriente China una de las Coreas India eh, Irán y ahí puntos suspensivos Togarma verdad Turquía Cusquey Libia bueno todos esos food allí a, a Siria que está arriba de Jerusalén de Israel Dos bloques tremendos así lo llaman en las noticias el bloque oriental y el bloque occidental Segunda de Reyes 9, mire vamos a leerlo despacio, del verso 1 Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galad Quiero irme despacio, no quiten la escritura allí de la pantalla por favor Para que todos van a mirar la pantalla y de paso pues tienen que ver este personaje Ni modo no, fue lo que tocó El profeta Eliseo, oído cuando hablamos de esto que estamos hablando esta noche, cuando vamos a leer esta escritura, vamos a mirar lo que pasó en el tipo allá en el Antiguo Testamento, lo que pasó en Israel, cómo se desenvolvieron unos personajes, allá estaba Acá que representa a Estados Unidos, usted sabe, el profeta lo dijo en muchas partes, mensaje de la invasión a los Estados Unidos, estaba Jezabel, que representa a la iglesia romana, esa malvada Jezabel, religión de Jezabel, Jezabel cara pintada, bueno, ese espíritu jezabelino que enseña a fornicar, Apocalipsis 2, todo eso lo sabemos. Pero usted encuentra allí en esa escena de la escritura, acá, Estados Unidos, Jezabel, vamos a leerlo, que es eh, Roma, la ramera, pero usted también encuentra a Joram. Y Joram, resulta que Joram era hijo de Acap. Entonces, las naciones que son hijas de los Estados Unidos, y usted encuentra también a Ocosías, y Ocosías es un aliado, un socio de Joram, es decir, un socio del hijo de Acap. Entonces, esos son los aliados del bloque occidental. Vamos a leerlo en la Biblia. Y también encontramos allí eh, que en la escena aparece un personaje que se llama Jehú. Y Jehú es Rusia. Y Jehú no está solo. Jeú está con sus hermanos. Dice la escritura, lo vamos a leer. ¿Y quiénes son los hermanos de Jehú? Los socios de Jehú, los que tienen el mismo sistema socialista, comunista, como sea que se llame eso, progresista, como quiera que lo quieran llamar hoy. Bueno, ¿cuántos hoy del, creyentes del mensaje estarán debatiéndose para ir a votar por los progresistas? Bueno, Dios les ayude o el infierno los ayude. Mira allí. Entonces el profeta Eliseo, solo hay una manera de comprender todo esto, solo hay una manera de decir que Jehová es Rusia y cada uno de estos personajes es lo que acabamos de decir y es porque hay un mensaje profético. Se requería la luz de un profeta, se requería un Elías o en este caso un Eliseo sobre la tierra que nos trajera las revelaciones, y nos abriera el panorama para poder comprender. Hoy usted no se siente a ver el noticiero como ver noticias aterrorizado y todo el mundo y ahora corriendo para aquí para allá y sacando la plata de un lugar a otro. No, usted míralo a la luz de la escritura, filtrelo y para eso estamos acá. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Ciñe tus lomos. Fíjese, cuando le dijo al Señor a Job allá en, en Job 38, ciñe tus lomos. Cada vez que la expresión ciñe tus lomos viene, es como decirle, bueno, papá, párese como un macho. A ver, vamos a hablar serio. Cuando la Biblia dice ciñe tus lomos, es porque es algo importante, es algo serio, es algo delicado, es algo de interés, es algo, mire, necesito su atención total. Dice. Ciñe tus lomos y toma esta redoma. No le mandó tomar un cuerno como cuando hundieron, eh, perdón, ungieron a David o cuando ungieron a, a, a Saúl. No, para ungir a este rey que van a ungir acá, lo hicieron con una taza. No es casualidad. Para ungir al rey de Israel, tenía que hacer con un cuerno. Pero para ungir a un rey pagano, en este caso no era un pagano, pero lo que representaba tenía que ser una redoma de aceite en tu mano. Y ve a Ramón de Galahad, vea. Es enviado un mensaje profético para ungir a un rey que vive o gobierna sobre una tierra gentil. Ramón de Galaad era una tierra gentil. Cuando llegues allá, verso 2, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Oído, Jehú es, es Rusia. Jehú es Rusia. Y ese Jehú que es Rusia no estaba solo. En la profecía dice que iba a estar acompañado de sus hermanos. Pero que tenía que ser separado de sus hermanos y llevado a la cámara. O sea, es un mensaje secreto. Los reyes de, del bloque occidental no van a saber nada. Ni siquiera los hermanos de Jehú iban a saber nada. Tenía que ser llevado aparte. Vea, de alguna manera, Jehú. Rusia iba a tener que recibir la unción del mensaje traído por un profeta privadamente para venir a hacer su trabajo. En una, era una nación gentil, Ramón de Galaad, era Rusia, Jehú. Y dice, verso 3, toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, tenía que ser así, dice el Señor. Yo te he ungido por rey sobre Israel. Allá era Israel. Hoy es para el plan que estamos hablando. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Veas qué cosa tremenda, hermano. Era un ungimiento secreto de un rey. De un rey pagano. De un rey gentil. Que tenía muchos hermanos. O sea, tenía asociados a su alrededor. Aliados. Todos los demás reyes del oriente. Pero el personaje que había que ungir era el rey del norte y no estaba solo. Pero un mensaje profético lo ungió en secreto. Y cuando llega el momento de la unción, le dice: Después que lo unjas, abre la puerta y échate a huir. No esperes. O sea, era un mensaje corto, rápido y de urgencia. Este levantamiento de Rusia no va a durar mucho tiempo. Porque tiene que llegar hasta el tiempo de la tribulación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que estamos demasiado cerca de ese tiempo de la tercera guerra mundial. Y si estamos tan cerca de la tercera guerra mundial y la, el rapto y los testigos tienen que venir antes, ¿cuán más cerca estamos de los testigos? Y si para que los testigos aparezcan el, la resurrección de los muertos tiene que suceder, ¿qué tan cerca estamos de la resurrección? Era algo urgente. Échate a huir y no esperes. Había una urgencia, era un mensaje corto, era un mensaje rápido. O sea, se le puede pasar por alto a cualquiera. Yo espero que a usted no. Verso 4. Fue pues el joven, el profeta Ramón de Galat, Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército, de que no estaba solo, que estaban sentados. Ah, hermano. Estaban todos allí como en una reunión. China y todos los aliados, todos los reyes del Oriente sentados allí en una plática, en una conversación, tal vez virtual, ¿verdad? Porque no se podían reunir porque había una plaga. Cualquier cosa que pueda hacer. Estaban sentados. Y él dijo: Príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: A cuál de todos nosotros? Y él dijo: A ti, príncipe. ¿A quién, a Jehú? La comisión del mensaje profético llegó el momento. Una cosa era la profecía y otra cosa era el cumplimiento de la profecía. Llegó el momento, Rusia con sus aliados, pero venía un ungimiento especial para el líder de Rusia, para Jehú, diciéndole: A ti, es para ti, no es para el presidente de China. Como dicen los dos denominacionales hoy, que China va a ser la gran potencia según esto y lo otro y aquello. No, hay un ungimiento directo para un hombre, para una nación. Verso 6. Y él se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre la cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová, herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Ah, qué cosa tremenda, hermano. Ya en ese momento Acab estaba casado con Jezabel. Estados Unidos ya se había casado con Roma. Probablemente tenían que tener un presidente católico como lo tienen ahora. Casado Acab. El rey de Israel. La nación más próspera sobre la tierra. Casada con una mujer llamada Jezabel. Una ramera, una vagabunda, una idólatra, una pagana, una bandida, una sinvergüenza, una bruja vestida de todas sus hechicerías, revisen aún capítulo 3 y usted va a encontrar ahí una radiografía exacta de este tiempo. Salió entonces el mensaje en privado. ¿Para qué? ¿Para qué lo unge? Para que destruya Cap? ¿Para qué ungen a Rusia? Dijo el profeta. Es la mano, es el brazo armado de Dios para castigar y cobrar venganza de Roma y de Estados Unidos por la sangre de los profetas y los 68 millones de cristianos que mataron durante las edades. Verso 8: Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab a todo varón, así al siervo como al libre en Israel. ¿Va a quedar algo de aquella nación? No va a quedar nada. Séptima visión: La sexta ya se cumplió. Séptima visión: cráteres y humo en la tierra de, Israel, en la tierra de, de América. Bueno, América se llaman ellos, no, pero es Norteamérica. Verso, verso 9, y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Fíjese usted, qué cosa tremenda, hermano, cumplió la comisión perfectamente. Le dio la profecía y le dijo, mire, va. Va a acabar con ACAP. Estados Unidos tiene que desaparecer con toda su gente y luego va por Roma. Entonces primero acaba con ACAP y los aliados de ACAP y luego acaba con Roma. ¿Por qué? Porque si primero acaba con Roma, los otros se ponen bravos y lo acaban a él. Entonces no, más fácil. Usted debilita todo el ejército y ya, vea. Esto es como jugando. No, 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 no hablemos de ajedrez. Pero esa es la clave. Tiene que acabar con los aliados. Tiene que acabar con Estados Unidos y Roma queda desprotegida. El ejército de Roma, la OTAN. Bueno, los jesuitas y eso, pero estamos hablando de esta escena. Entonces primero acaba con aquellos. Mire el verso 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? Ah, era tiempo de guerra. ¿Se fija? Ahora salió Jehú. Fíjese, Jehú salió ungido por un mensaje profético. Que le dijo, vaya y acabe con los unos y con los otros. Y cuando sale, sus hermanos están allí y le dicen, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál es la comisión? ¿Qué hay que hacer? Y le dice, ¿acaso hay paz? Entonces, cuando ellos estaban sentados hablando... Era tiempo de guerra, estaban aliados para la batalla, y usted los vio ahorita alineados en bloques, al bien, sentaditos los de Oriente allí, hablando con Rusia, y China se para y dice: Yo lo respaldo, y el, el, el coreano, yo lo respaldo, y hasta allí el inmaduro Maduro dice: Yo lo respaldo, y todos respaldan. Pregunta: Hermano, ¿y por qué lo respaldan? Pues si Dios lo está respaldando, ¿para que lo haga? Entonces esa nación, oh, 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 qué pobrecita aquella gente. Yo no estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo que no, no me va a tomar a mal, no, no soy sanguinario, ni mucho menos. Pero estamos hablando de ser hermanos y Dios envió a Jehú para que haga eso. ¿Quién contra Jehú? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a declarar en oración para que Rusia cese. No, deje que la denominación haga eso porque ellos no saben nada de esto. Fíjese usted, perdóneme estoy avanzando Después salió Jehová a los siervos Verso 11 de su Señor y le dijo Jehová hay paz <laughs> La pregunta de todo el mundo Hoy hay paz Para qué vino a ti aquel loco <laughs> Porque a Dios le agradó salvar A los creyentes, aunque hoy los creyentes Digan que no, pero le salvó Le agradó salvar a los creyentes por la locura De la predicación Entonces la predicación tiene que seguir Mientras haya alguien que tenga que ser salvado Había un loco para la nación esto es locura. Mira lo que dijeron los aliados de, 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 de Putin ya en ese momento. Bueno, de, de Rusia y eso. ¿Y hay paz. ¿Para qué te necesitaba ese loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Hermano, era un mensaje profético que hasta en Rusia tiene que ser conocido. Hasta en China, en Venezuela, en todos esos lugares tiene que ser conocido. Ellos dijeron, mentira. lo ahora. Y él dijo, así y así me habló. Diciendo, así ha dicho Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su mano, su manto, y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Ah. ¿Se alinearán los diez cuernos? Sí, señor. El bloque de la piernita izquierda, el bloque oriental se va a alinear. Sí, señor. Los diez deditos allá de esa imagen, bueno, los cinco deditos de la pierna izquierda, no. Se van a unir, sí, señor, van a respaldar, sí. Ellos dijeron, bueno, ¿qué te dijo? No, ustedes ya saben, ya lo conocen. No, que no sea mentiroso, díganos la verdad, ¿qué le dijo? Bueno, que yo voy a ser rey. Y esto no dijeron, ay, ya tan creído el ruso este se las picó aquí. No, ellos cogieron sus mantos y apresuradamente, fíjese, apresurado, todo era rápido en ese tiempo. Mire cómo los eventos se están tomando rapidez, hermano, esto está demasiado rápido avanzando. Apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Hermano, esta gente, cuando ve China y toda esta gente de los reyes del oriente, cuando ven que el jefe es el rey del norte, que él es el que tiene el respaldo de Dios para hacer lo que tiene que hacer, hermano, esa gente se alinea. Cogen su manto, que quiere decir su investidura, y se la ponen a la orden de los rusos. La economía china, las bombas chinas y coreanas, el petróleo de todas esas naciones musulmanas, todo lo que sea, se lo van a poner en bandeja de plata y le van a decir: Jehú, lo que usted diga, lo que usted diga, Rusia. Y si es Putin, a ver, como quiera. Verso 14. Entonces, mire, ahí ya está comisionado. Ahora mire cómo viene la catástrofe. Pero recuerde, esta catástrofe, esta escena viene después del rapto. Y si la vemos tan cerquita, porque yo creo, yo la estoy viendo cerquita con esto que estamos hablando, imagínense entonces cuánto más cerca está el rapto. Ya voy a terminar. Deme. No le digo cinco minutos, déme diga, y termino. Así conspiró Jehú, verso 14. Hijo de Josafat, hijo de Nimsi contra Joram. Joram era hijo de Acab. Estaba entonces Joram guardando a Ramos de Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jerreel. Jerreel. ¿Sabe qué es Jerreel? Jerreel queda en el valle de Megiddo. Y el valle de Megiddo es donde se va a librar la batalla de Armagedón. Entonces todos estaban posicionados geográficamente donde tenían que estar. Y le dice. Pero se ha vuelto, verso 15, el rey Jorama Jezreel para curarse las heridas que los sirios le habían hecho. Estaban en batalla peleando contra el rey de Siria. Usted mira que Siria está todavía en guerra ahí y no se para la situación y todo. Y Estados Unidos metiendo su mano y Rusia metiendo su mano y eso está tranquilo, pero no se volvió a salir de noticias. Pero ahí están en plena guerra. Y Jehú dijo: Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Nos vamos para la, la Meguido, vamos a la batalla de Magedón. Entonces Jehú cabalgó. Y fue a jezreel Rusia cabalga en su poder y llega a Jezreel al valle de Meguido. Porque Joram estaba allí enfermo. Las naciones que están aliadas con Acab, con, con los hijos de Estados Unidos estarán debilitados, tal vez enfermos por una plaga, tal vez enfermos porque la plaga los dejó quebrados económicamente, tal vez porque toda esta guerra traerá hambre. La siguiente plaga que se viene es hambre y la escasez de alimentos, y entonces todos van a estar enfermos del bolsillo. También estaba Ocosías, rey de Judá. ¿Quién era Ocosías? Rey de Judá. ¿Quién era Judá? Aliado de acá. El socio, los aliados, Reino Unido, Francia, todos los que se oponen hoy a Rusia. Que había descendido a visitar a Joram. Estaban visitándose unos a otros, qué tremendo, mandándose regalitos probablemente porque los dos testigos ya habían sido sacados de la escena. Y el atalaya que estaba en la torre de Jerreel vio la tropa de Jehú que venía. Recuerde que vendrá como torbellino, dice Daniel 11. Y dijo: Veo una tropa. Y, Jor y Joram dijo: Ordena un jinete que vaya y reconocerlos y le diga: Hay paz. <laughs> de nuevo, vea que vienen, son de paz. No, Rusia, por favor, mire, acomódese, no sea así. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo al rey: Dice así: Hay paz. Y Jehú le dijo: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. O sea, ¿usted qué va a hablar? ¿Es de paz, Estados Unidos? Estados Unidos, ¿usted cómo me va a decir que yo no invada Ucrania y no invada a quien yo quiera cuando usted ha invadido todas las naciones que ha querido y que le ha dicho algo? A ver, ¿quién le ha dicho? Y ahora usted habla y yo sí le voy a hacer caso. Eso era antes, pero ya no, porque estoy Putin. El presidente está ahí ungido para hacer algo. ¿Qué tienes tú que ver conmigo? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: El mensajero, estoy leyendo el verso 18, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: El rey dice así: Hay paz. O sea, empezarán a enviar emisarios buscando la paz. Paz, 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 paz. Recuerde: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Verso 19: El rey dice así: Hay paz. Y Jehú respondió: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vea, los demás calladitos, ¿cómo están hoy? Los chinos y todos calladitos. ¿Quién es el que habla? Jehú. Vuélvete conmigo. Verso 20. El atalaya volvió a decir también, este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar que es bien perdón, y el marchar del que viene es como el marchar de Hud, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Vea qué cosa tremenda, hermano. ¿Y cómo reconocieron que era el ejército ruso? Por su andar viene impetuosamente. Dijeron que había las noticias que había 64 kilómetros de vehículos para llegar a Ucrania. O sea, solo piense usted, 64 kilómetros de vehículos. Hermano, eso es una cosa gigantesca, una carretera en 64 kilómetros, una hora 50 minutos de tele en una carretera y puros vehículos ahí armados rusos. Verso 20 les decía, ¿no? Y el marchar del jinete que viene es como el marchar de Jehú hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente, o sea, no se pone con vueltas y no, 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 a lo no, que es. Verso 21. Entonces Joram, recuerde Joram, los hijos de Acab. Las naciones que, que obedecen todo lo que Estados Unidos le diga. Dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. O sea, todos los aliados del bloque occidental. Cada uno en su carro, o sea, sus ejércitos se montaron en su poder. Y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. ¿Dónde será el encuentro para la tercera guerra mundial? Allá mismito. En Jezreel, en el Valle de Meguido. Verso 22, cuando vio Joram a Jehú, eh, qué cosa tremenda, dijo: Hay paz, Jehú. Todavía no se ha encontrado a, Camp, a Cap con Jehú, los emisarios, los emisarios, porque Estados Unidos, al único que le tiembla es a Rusia. ¿Qué manda emisarios, háblele usted, vaya, dígale usted, vaya, vaya, vaya. Y él respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchedumbres de hechicerías? Ah, le mencionó la mamá. No sé si me hago entender, le mentó la mamita. ¿Qué pal va a ver usted si usted haya aliado con la ramera esa romana que después del trato que hicimos nos engañó? Porque recuerde que en ese momento tiene que Rusia aborrecer a la ramera porque la engañó con el trato. ¿Qué pal va a ver? O sea que hay una razón para la guerra. Rusia tiene que ser engañado. El Papa ahorita los pone a todos a comer en su mano hará engañar, hará prosperar el engaño. Y llegará un momento que se les va a voltear. Y cuando se les voltee, entonces los va a rodear y dice, van a llegar, hay paz, van a enviar emisarios para la paz porque Rusia va a estar bien mal geniada, Y cuando esa escena se dé, entonces hay paz. Y va a decir, ¿cuál paz con esa ramera que nos acabó de engañar? Y ustedes todavía creyéndole al Papa ese romano porque se viste de blanco con amarillo. Y sus muchas hechicerías. Verso 23. Entonces Joram volvió las riendas y huyó. Ah, entonces habrá unos de los que le hacen caso a Estados Unidos que cuando ven a Jehú, pero bien. ¡Huyen! No, 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 esto aquí no hay nada que hacer, ¿sabe qué? Vea, perdámonos de aquí. Y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Ah. Habrá traición, habrá gente que le hace caso a Estados Unidos por mucho tiempo, pero cuando ven que Rusia se pare bien, entonces le van a dar la espalda y van a traicionar al bloque occidental y se van a unir al bloque oriental, se van a poner bajo el palo que más sombra les dé. Entonces le van a decir a Ocosías, que representa a las naciones aliadas del bloque occidental, Francia, Inglaterra, todas aquellas naciones, le van a decir: traición, Ocosías. Verso 24. Pero Jehú entesó su arco. ¿Qué le enviará? Una flecha. ¿Dónde está el veneno de la flecha? En la punta. ¿Qué es una ojiva nuclear? Una ojiva nuclear en la punta de un misil nuclear. ¿Y dónde está la dinamita? ¿Dónde está el poder nuclear? No está en la cola del misil. Está en la ojiva, en la punta de la flecha. ¿Cómo mataron a los aliados? ¿Cómo acabaron con Ocosías? ¿Cómo acabaron con los aliados de Acap? ¿Cómo acabarán con los aliados de Estados Unidos hoy? Por medio de una flecha que será una ojiva nuclear. Entonces Jehoram Je volvió a la ría. Perdón, verso 24. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas. Y la saeta salió por su corazón, en el mero corazón de los aliados. Y él cayó en su carro. Bomba atómica. Dijo luego Jehú a Vidcar, su capitán: Tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabó de Israel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabod y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabod, conforme a la palabra de Jehová. Hermano, vea, un personaje endiablado ungido por Dios va a hacer que la palabra se cumpla. Luego ya usted llega al verso 27. Viendo esto Cosía el rey de Judá, Huyó por el camino de la casa del huerto. Hermano, los aliados se van a dispersar. vea, no hay nadie que le haga frente a este, este tipo, a esta gente. Y lo siguió Jeú. No seguirá Jeú diciendo, herí también a este en el carro. Y hirieron la subida de Gur junto a Ibleán. Yocosías huyó a Meguido, pero murió allí, en el Armagedón. Y su siervo le llevaron en un carro a Jerusalén. Y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosía sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel. Llegó allá al Armagedón. Y cuando Jezabel lo oyó, <laughs> hermano, ya no tenía respaldo. Le mataron el marido le mataron los aliados, le mataron los protectores y Jezabel, como ella es una engañadora tremenda, cuando se vio sola, entonces dijo, "Ahora Jeú contra mí", y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, ya te vio su cabello y se asomó a una ventana. Vea, Jeú quiso, voy a engañarlo. Aquí tengo que seducirlo. Aquí voy a hablarle a este personaje y le voy a decir, no, vea, Rusia, tranquilo, mire lo que quiera. Empezó a mirarle así con miraditas romanitas, así como esas Jezabeles que miran con cara de serpiente, y lo empezó a mirar tremendo, a seducirlo, porque ella seduce con su profecía y su falsa enseñanza. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: Sucedió bien a Simri que mató a su señor. Qué cosa, y camuflándose, alzándole entonces su rostro hacia la ventana. Dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, o sea, Rusia, los servidores de Rusia. Y le dijo: Echarla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego después conmigo, perdón, comió y bebió y dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla no la hallaron más que más de ella, que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo, Elías. El mensaje del águila, no, no tal vez Elías, pero el mensaje del águila, camina hasta... El Armagedón. Hay algo que tiene que ungir a Jehú. ¿Qué fue? El mensaje de Eliseo. El mensaje de Elías. Tiene que ser ungido. Y testificarán de que hubo un Elías. Para que se cumpla la palabra que Dios habló por medio de su siervo Elías. Diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra. En la heredad de Jezreel. De manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. ¿Se fija Apocalipsis 18? La gente mirará y dirá, oh, pero si estará la ciudad grandiosa, no la van a reconocer, hermano, una bomba atómica allí. Le quitarán el tacón a la bota itálica. Vamos a ponernos de pie, gracias por su tiempo, por su paciencia. Les perdí 10 minutos, me tomé 12. Pero yo espero que esto de alguna manera nos ayude. Nos enseña a caminar como corresponde y veamos que esto que estamos creyendo es real, es la verdad. No estamos creyendo un cuento chino, aunque los chinos están ahí metidos, ¿no? Pero estamos creyendo el mensaje de Elías, Elías el profeta, y a Dios sea la gloria, el honor, el reino y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, la gloria es tuya, el beneficio es nuestro. Qué maravilloso es revisar estas noticias, Padre, no solo las actuales, sino poder avanzar un poco más allá, Señor. El rapto está a la mano. Ayúdanos, danos aquello que nos falte, Señor. Sabemos lo que viene, pero no queremos estar allí. Así que, Padre, saca a tu pueblo de esta podredumbre. Todo está preparado, cada uno está en posición. Ahora yo necesito estar en posición. Para ti la gloria y la alabanza y el beneficio para tu pueblo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo le bendiga. Damos gracias al Señor por esto. Volteese usted allí si está en su casa, al lado de su papá, su mamá, al lado del pastor, desde la vuelta, extienda la diestra de compañerismo y dígale, "Jeú, ¿hay paz?" Bueno, no, "Jeú", pero dígale, "Hermano, habrá paz." "Hermana, habrá paz." "Papá, habrá paz." Y usted dirá qué paz va a haber cuando Dios ha dado el decreto. El Señor Jesucristo le bendiga. Shalom para todos, gracias por su tiempo. Saludamos a cada ministro, cada iglesia, donde sea que estén y donde este mensaje llegue. Recuerde, hay un camino de seguridad. Venga usted a Cristo y Él será su Salvador. Buena noche para todos, el Señor Jesucristo les bendiga.